Muy bien. Muy bien, señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a su programa A Todo Ritmo. Ahí está, estamos muy felices y contentos de estar aquí en la ciudad de Huancayo. Richard, te cuento que hoy está soleando. Bueno, aquí en Huancayo esta temporada es así, rico solcito. Bueno, el clima es acá acogedor, pues como verás, un poquito de viento, hay un poquito de todo, hace calor, hace frío. Y mejor también con la comida que hay aquí. Sí, señora, muy bien. Amigos, estamos iniciando nosotros el día de hoy el programa desde el Cerrito de la Libertad, Huancayo, tal como habíamos quedado ya en las coordinaciones con artistas que son quienes radican aquí en la ciudad, con el cual vamos a hacer el programa el día de hoy, que nos van a visitar muchos en el transcurso de estos minutos. Desde el Cerrito de la Libertad. ¿Qué te parece? De la Libertad, ay, claro que sí. Aquí es el mirador, como se dice, ¿no? Sí, es el mirador. Muy bonito, la verdad. Estamos aquí con una gran artista, Richard. Sí, pero antes, por favor, mi querida Mabel, quiero agradecer a los auspiciadores que hacen posible que también nosotros estemos llegando a vuestros hogares y corazones. Bueno, como siempre, detergente útil a nivel nacional, el mejor detergente, el mejor potente, quita manchas. Gracias también a Calzados Luis Cardín. Estos calzados 100% cuero fino, pura calidad. Calzado Luis Cardín. Bueno, y también ya en otros instantes estamos durante estos días charlando con zapatillas.be. Ah, por cierto, son de Huancayo, los propietarios son de acá de Huancayo, de Cochas, más allá, así que arriba está Cochas. Ahí está, de ahí son los amigos de punto B. Ya, Emi, un saludo para Emi. Estamos justamente ahí coordinando, ya pronto se reúne a los zapatillas. Trae las zapatillas nomás. Sí, sí, la próxima ya venimos con zapatillas, porque todavía, como recién estamos en plena conversación, todavía. Claro que estamos aquí en la ciudad de Huancayo. Pero sí, aquí en Huancayo. Todo es posible. Pero así, aquí en Huancayo tenemos un nuevo auspiciador que todavía no sé a qué hora van a llegar con los huevos. ¿Dónde está el auspiciador? ¿Sabes cuál es el auspiciador? Huanca Huevos. Huanca Huevos. Así se llama, Huanca Huevos. Huevos para el desayuno, huevos para el almuerzo, huevos para la cena. Ya, en todo momento huevos, así como te gusta. huevo cada rato. Huanca Huevos, avícola virgen de Cocharcas, aquí en Huancayo, pero ahora va a trasladar todo el producto de huevos de Huancayo hacia todo el Perú. Así que ahí está, mira. Gracias a mis amigos de los hermanos Joaquín Hermanos, Huanca Huevos ya sale un producto desde Huancayo para todo el Perú, que también va a auspiciar el programa A Todo Ritmo. Claro que sí, que estaremos aquí todos los martes. Claro. Correcto. Sí. Bueno, todo lo más nos va a auspiciar en el programa, ¿no? Obviamente sí, nosotros estamos por hoy martes aquí en Huancayo, pero el próximo martes ya regresamos a nuestra casa, que es allá en Lima. Claro que sí, pero a pedido del público también podemos retornar. Ah, bueno, si el público y los artistas lo piden, no hay problema, regresaremos de aquí después de no sé cuánto tiempo. Pero depende, cuestión de continuar. Pero el próximo martes sí estamos nuevamente desde Lima, ¿ok? Así listo, es. Empezamos el programa ahora sí con nuestros artistas invitados y nuestra primera invitada que tenemos hoy en el programa es nuestra querida Giseli Parra. La enfermerita, ahora sí, la enfermerita también. Ahí está. Giseli, ¿cómo estás? Un saludo para todo el público. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Aplausos! Todo mi público maravilloso del Perú y del mundo entero. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están visualizando por las redes sociales. En esta oportunidad quiero agradecer al programa Telestar Televisión A Todo Ritmo, ¿sí o no? ¡Claro que sí! La primera vez íntima es que viene, decía, chavos, nos vemos. Mentira, Giselita. Qué gusto de tenerte aquí en el programa, Giseli. Y bueno, es la primera vez que también lo tenemos en el programa. Y bueno, que también tenemos el gusto de poder compartir. ¿Cuánto tiempo cantando, Giseli? Yo en el mundo artístico recién soy nueva. Recién estoy entrando a la carrera artística. ¡Ah, caramba! ¿Ya? Claro que sí. O sea, ¿hace cuánto tiempo nuevo exactamente? Nuevo producto, nuevo todo. Así ¿todo nuevo? Claro que uy, sí. Uy, uy, caramba. Como la primera vez. Bueno, sí, su primera vez que estaba hoy en el programa también. ¿Cuánto tiempo exactamente? Después de la pandemia. La pandemia pasó el año pasado. Ah, recientemente. Pero claro, imagino que ya cantabas mucho más tiempo atrás. Claro que sí. Yo desde pequeña siempre me ha gustado cantar. Uh-huh. Desde los 6 añitos yo cantaba. Este tema de Rosiguar. Ah, cumbia. Claro que sí, desde pequeña gustaba cantar ahí. Ajá. Y poco a poco fui cultivando la carrera artística y ahora mi proyecto, mi visión es ser una grande artista. Qué bueno. Claro que sí. Qué bien, interesante. Por cierto, tu familia, imagino, te apoya, alguien te ha inculcado en la familia, tus papás, tal vez alguien se dedica al arte. Claro.
Un saludo muy especial para mi tío Marco Antonio Moreno. ¿Qué? ¿Marco Antonio es su tío? Claro que sí, él es mi tío. Caramba, mira. Por ahí viene entonces, por ahí viene pues la vena, ¿no? Claro. Claro que sí. ¿Y dónde está Marco Antonio? Por cierto que no ha venido. No, sí, bueno, está invitado el día de hoy al programa, pero ya vamos a ver en el minuto más adelante. Pero al parecer, justo antes de llegar aquí al programa, ya nos había anticipado que está en una pequeña situación un poco complicada, sí. ¿Motivo por qué? Porque él estaba animoso de poder estar el día de hoy acá. Pero bueno, claro, a veces sí, ya estuvimos con él en la ciudad de Lima también. Así es, sí. Acá mismo estuvimos, bueno, esta es la segunda vez que yo vengo acá. La primera vez que vine a este mismo lugar estuvo él, justamente. Con todo su bando completito. Eso fue hace antes de la pandemia. Y ahora la sobrina, ¿no? Ahora la sobrina. Claro que bueno, sí. A ver, vamos a pasar entonces revista a la sobrina. ¿Qué tal canta? ¿Cómo la hace? ¿Cómo está el talento? Nos presentas el primer tema. ¿Qué tema nos cantas? Esta primicia, Guaylas. Hoy aprendí a quererte. Para todos esos corazoncitos sufridos, enamorados. Para todos los hombres traicioneros. Correcto. Vamos a escucharla. ¿Alguien te hizo sufrir en la vida antes de todo, Richard? ¿Ah? ¿Alguien te hizo sufrir? A ver, ¿alguien? Todavía, así entonces, que chicos, por favor. Ya pronto. En acción. Vamos entonces con la música. Continuamos. Y en unos instantes sigo platicando más con ella. Aquí en su programa, Todo Ritmo. Adelante. Ahora soy yo la que quiero que te vayas. Aprendí a quererme. Tengo dignidad. La pura verdad, Giseli Barra, canta este bonito Guaylas, hoy aprendí a quererme. Hoy me encuentro llorando de rabia y dolor, porque al fin me di cuenta que tú a mí no me quieres. Todo lo que hice por ti, por tu amor, eso nunca te importa, tú no lo valoras bien. Hoy me encuentro llorando de rabia y dolor, porque al fin me di cuenta que tú a mí no me quieres. Todo lo que hice por ti, por tu amor, eso nunca te importa, tú no lo valoraste. Ya cambiaron las cosas, tengo dignidad. Mi corazón herido necesita sanar. También aprendí a quererme como tú. Ahora yo te digo hasta aquí no más. Ya cambiaron las cosas, tengo dignidad. Corazón herido necesita sanar. También aprendí a quererme como tú. Ahora yo te digo hasta aquí no más. Esos pasitos de Teodoro Puente y esposa, baila, baila. Toscano Guamán, siempre con los embajadores del folclor.
Haces de Guayucachi. Muy bien. Y continuamos. Claro que sí. Bueno, a ritmo de Zahuayla, Guayla, qué rico, ¿no? Bueno, por cierto, súper bonita. Yo te he escuchado cantando Tunantada también. Bueno, ahora que te veo escuchar esta canción cantando Guaylas. Y bueno, de hecho que se ha venido ya Guaylacera. Y cuando vas a venir como Tunantera. Ahora dime, ¿más cantas Guayla, Santiago, Tunantada? ¿Cómo es el repertorio de Giselle? Más Tunantadas. Ajá. Pero bueno, obviamente que ella nos puede cantar Tunantada, pero el vestuario, en estos instantes que ha venido para promocionar los temas de Guaylas. Pero a capelita sí nos puede cantar, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Ya, a ver, por favor, a ver, a capelita, cualquiera de las Tunantadas que tú creas conveniente, por favor, Giselle. Ahí te va a hacer la jaujinita, no, la banquita va a ser, la banquita colombiana, Shakira. Ya. A ver, la capelita, mi querida Giselle, por favor, una de tus canciones. Y dice... Inicia tu mantada, al fin te vas, mi amor. Ajá. Y esto suena y dice así. Ya. Solo tristezas tú me diste, a tu lado viví un tormento, pero hoy ya me decidí. No quiero sufrimientos, solo tristezas tú me diste. A tu lado viví un tormento, pero hoy ya me decidí. No quiero verte en mi camino. ¡Ay, bravísimo! Que venga los aplausos, por favor, de ese público maravilloso. Muy bien, caramba, rico la Tunantada. ¿Sabes qué? Pero después ya, después del siguiente tema, vamos a quedarnos con su material de todos modos. Claro que sí. Escuchando. Y qué hermosa voz, Richard. Claro, qué hermosa voz, ahí está. Talento, no, cantada, obviamente. Ya sabemos de dónde viene la claro. Ya con razón. Bueno, creo que tiene mucho talento y mucho futuro también, ¿verdad? Así es. Por cierto. Belleza y talento la tiene. Sí. A seguir nada más. Claro. Claro que sí. Y continuamos con esta canción. Sí, otra canción. ¿Qué canción nos vas a presentar ahora? Para la razón de mi vida, hijito mío. Ajá. Ya, después me vas a contar, ya. me quedé yo también. Ok, vamos entonces con la otra canción, con otra cancioncita más. A ritmo de Guaylas, ¿verdad? Guaylas, ¿verdad? Ok, vamos a ritmo de Guaylas. Aquí está Giselle Parra cantándonos esta linda canción aquí en su programa Todo, todo ritmo. Adelante. Estilo, calidad y sentimiento, así te canta Giselle Parra. Guaylas, hijito mío, con los embajadores del folclore internacionales, haces de Guayucachi, de Javier Unciguay. Agradezco a Dios.
Ávila y esposa. Muy bien, ahí excelente. Contento, Richard, el día de hoy. Me enamoré aquí de Huancayo. Ah, de Huancayo, hermoso. Por eso lo estabas debiendo. Ah, no, ¿quién lo estaba debiendo? ¿Tú o Marley está debiendo? Marley está debiendo. Ya te vas a quedar en Huancayo, Marley, porque es duda, ¿ya? Linda canción que estábamos escuchando, la voz y el talento de nuestra querida Giselle Parra, este rico Guaylas, hijito mío, ¿verdad? Hijito mío. Letras, composición de quién. Soltera, casada. Letras de Giselle Parra. Música de Pajarito Sax. Ajá. Casado, soltera, casada. Solterita, publicada, claro. Ahí está. Oh. Ya, yeah, y bueno, solterita sin compromiso o con compromiso. Ya, mira, por ahí hay dos, tres camarógrafos, por ahí hay un empresario, hay mucha gente. ¿Cuáles son los requisitos si alguien quiere conquistar ese corazón? ¿Qué tiene que ser? ¿Cuáles son los requisitos principales? ¿Cuál tiene que ser? Que sea alto, que sea lindo, que sea lo mismo. Toda mujer es celeste. Así ya fueron, muchachos. Ya, ah, ya, ya, yo sé que tú tienes solución todavía. Te puedes hacer golpear, aunque verde vas a conseguir. Ojo, se ve, wow. Entonces es un gringo, caballero, ¿no? Claro, tiene que ser a los Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí va a cantar la canción. Oh, si no, de Huachocolpa, ¿no? Ahí hay gringos, ahí acá, por Huancabelita, Huachocolpa, hay gringos ahí. Ojos, gringos ojos verdes. Fuerza, ¿sí? O... No, 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 originales. Sí, sí, ojos verdes, ojos azules, son originales. Ah, eso no sabía. Sí, 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 ya, un día te vas a ir, ah, uy, ya va a sacar su así pasaje para allá. Ya, y Pino, Pino Lozano, ya conoce, porque se está por ahí andando ya. También ha tenido experiencias por ahí. Muy bien. Ok, Giselle, hablando de lugares tan bonitos del centro, imagino que durante estos días ya hay presentaciones por todo el centro de Perú. Ya la gente, claro que sí, claro. Todo mi público maravilloso de Huancayo, Jauja, ya hemos llegado a Cerro de Pasco y a muchos lugares más. Próximamente, en los días que vienen, tal vez haya propuestas, contratos, fechas de presentación. Claro que sí, el 22 estaremos aquí en Huancayo, en Hualhuas. Y el 23 estaremos en Lima, en Río Hablador de Huachipa. Ah, excelente. ¿Qué es? Ahí está, en el aniversario de un artista, Abigail del Perú. Abigail del Perú, claro, sí, es una artista también ya que anda caminando en el mundo. Así que el 23, ¿verdad? 23 en Lima, local Río Hablador, está frentecito al zoológico de Huachipa. Bueno, la gente de Lima ya conoce obviamente, los que van a venir acá, así que se bajan nomás para duro Huaycán, entrar a Huaycán y ahí se van de frente. Ahí está, ahí estará llegando entonces para cantar. Primera vez que vas a llegar a Lima, ¿cierto? Claro que sí, ahí estaremos cantando nuestras primicias cimentadas, porque ahí estarán casi todos los cimenteros, instituciones cimenteras de Jauja y Aullos. Excelente, perfecto, perfecto. Ahí va a estar entonces toda la crema y nata de la música cimentera. Y ahí también la tomantada. Bueno, hablando precisamente de la tonantada, nos tiene que dejarnos con una tonantada. Ya el material que ella ya tiene en que lo van a ver en los casos. Pero antes de ello, para que haya más presentaciones, contratos y para que sigan lloviendo las propuestas, número por favor, Giseli. Claro que sí, número de contratos 952-16-9480. Y también me pueden buscar por Facebook, mi página oficial, por YouTube, con Giseli Parra, tu enfermerita de corazón.
Listo, ya saben, en todas las redes sociales, por favor, solo para contratos. Los que aparecen en pantalla. Para chamba, no estén molestando, así como solamente Efraín. Solamente para, ¿cómo se dice por ahí, no? ¿Ah? Solamente para trabajo, contratos, para contratos, porque para maltratos ella los va a maltratar al contrario. Solamente para facturar, se ha dicho bien claro. Ah, ya, ya, tú que estás facturando. Muy bien, chicos, y bueno, gracias Giselita por tu presencia aquí en el programa. Nos dejas entonces con el videoclip de qué canción. Mi tunantero de oro, esta hermosa tunantada, para todas aquellas personas que se encuentran en el cielo, que en paz descansen, para todos los papitos que ya no están en esta vida. Correcto, está, con bravo. Todo cariño. Vamos entonces con ello. Para todos. Gracias, Giseli, ellos. Por tu presencia aquí en el programa. Y a cualquier rato también nos estaremos, te estaremos recibiendo allá en la ciudad de Lima. Claro, en que a sí. Todo ritmo. Vamos entonces con ello, adelante. Pasé a tu lado los mejores años de mi vida. Tu recuerdo y tu amor estarán por siempre en mi corazón. Mi tunantero de oro. Producciones musicales Santa Cecilia de Jaime Guaranga presenta a los embajadores del folclor internacionales Haces de Guayucachi. Esta vez, con esta bonita tunantada, tunantero de oro, así les canta, con estilo y elegancia, Giseli Barra. Te vi bailar con elegancia, con cadencia y con mucho estilo. Padre mío, hoy te mi tunantero de oro. Te vi bailar con elegancia, con cadencia y con mucho estilo. Padre mío, hoy te recuerdo con mucho amor, mi tunantero de oro. A veces te vi llorar de tu careta, en tu noble corazón guardabas tus sufrimientos. Bailabas y cantabas con mucho sentimiento. Tu recuerdo llevaré por siempre en mi memoria. Esa elegancia, esa prosa del Carmeñito, Lucho Villegas Anco, mi esposa Rocío Rojas, toda una vida por Gualguas. Y con mucho estilo. Padre mío, hoy te recuerdo con mucho amor, mi tunantero de oro. A veces te vi llorar detrás de tu careta, en tu noble corazón guardabas tus sufrimientos. Bailabas y cantabas con mucho sentimiento. Tu recuerdo llevaré por siempre en mi memoria. Echa paso, echa paso. Cuidado con las siete puntas. Edwin Capcha y esposa, así se goza. Thank you.
años pasará, la primavera pasará, así vendrá el otoño de mi existencia. Mi ejemplo tú serás, el que guiará mi vida. Papito lindo, mi tunantero de oro. Los años pasarán, la primavera pasará, así vendrá el otoño de mi existencia. Mi ejemplo tú serás, el que guiará mi vida. Papito lindo, mi tunantero de oro. ¡Hispes! ¡Hispes! ¡Hurria! 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 Así se canta, con alma, vida y corazón. Giseli Barra,